Pues en esta ocasión, y una vez más, el programa de Robert se viene hasta las fantásticas instalaciones del Hotel Jerez. En esta ocasión, por un motivo muy especial. Y es que durante los próximos minutos de este espacio de televisión, vamos a hacer referencia, vamos a hablar o informar sobre lo que va a ser la próxima edición de la Feria del Libro aquí en Jerez de la Frontera, que se va a celebrar, ya lo saben todos ustedes, en los claustros de Santo Domingo. Nos fijamos en el viernes día 4, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener la oportunidad de disfrutar con el concierto acústico que nos trae hasta Jerez de la Frontera el cantautor gaditano Fernando Lobo, que no solo viene a cantarnos, sino a presentarnos también su última publicación, cuyo nombre es Carnaval Pop. Pero mejor que informe yo, que nos lo cuente él, porque para eso se convierte en protagonista del programa de Robert. Fernando, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, muy contento de venir a tocar un sitio tan, tan bonito como los claustros de Santo Domingo. La verdad que estaba deseando. Fíjate, Fernando, desde la última vez que nos vimos, que fue en el plató del programa de Robert, lo recuerdo perfectamente, ¿cuántas cosas han pasado, verdad? Uy, y tantas, sí. Madre mía. Sí que sí, sí que sí. ¿Cuántas cosas han pasado? Y que, bueno, a Dios gracias, aquí cabría el refrán ese de... no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Es que, hombre, por fin podemos decir, Fernando, que estamos viendo un poco... Se ve la luz al final del túnel. Sí, sí, que sí, ya sí. Iba siendo hora, sobre todo para vosotros, ¿no? Claro, claro. Los artistas. Para todo el mundo realmente, porque es verdad que aquí, que más que menos, todos lo estamos pasando mal, ¿no? Por una cosa o por otra, pero la verdad es que para todos los que nos dedicamos a algo, en lo que lo presencial es imprescindible, es verdad que bueno... que ha sido también, hombre, muy difícil. A través de la pandemia, evidentemente, todos sabemos, Fernando, que ha sido azotado el mundo entero. Claro. Pero la cultura ha sido muy tocada, en todos los sentidos, sí, además. Y ahí estáis vosotros, los artistas. Claro, 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 sí. Pero bueno, en fin, vamos a ir superviviendo como... Vamos a seguir superviviendo, que es lo importante. Bueno, pues... Versos robados es el concierto que nos traes a los claustros de Santo Domingo. ¿Qué vamos a poder ver, Fernando? Pues mira, como tú decías antes, un concierto acústico en el que voy a estar yo con mi guitarra y mi armónica solo y cantaré las canciones de mi disco, Verso Robado. Yo, si no hablo de mi libro, de mi disco, me voy. Exactamente, no, claro. Y tiene sentido que sea la Feria del Libro porque el repertorio de este disco y la mayoría de las canciones que voy a tocar son de este disco, son poemas de autores a los que le he puesto música. Por ahí están Gloria Fuerte, está Lorca... De Jerez está Pilar Paz Pasamán, está Fernando Quiñones, en fin, esa es un poco la historia. ¿Cuánto tiempo llevas tú poniendo música a versos de estas características? Pues la verdad que llevo mucho tiempo, porque nada más empezar a tocar la guitarra, ese fue como uno de los primeros ejercicios de tanteo, ¿no?, compositivo que estuve haciendo, porque bueno, a mí la poesía me gusta mucho, ¿no? Yo también, vamos, de hecho también escribo. Y entonces, y además muchos de mis referentes siempre han hecho eso, yo qué sé, Serrat tiene muchas canciones y discos completos que son de poesía musicada, Paco Ibáñez, que es un clásico, que es otro estilo, pero... Y bueno, incluso en el mundo del flamenco también hay mucha poesía cantada, ¿no? Entonces esa referencia siempre la he tenido, y entonces ya te digo, hace muchos años ya. Y este disco un poco recopilar ese trabajo, ¿no? Claro, tú has mencionado a algunos de los autores que tú has puesto música a sus poemas. Estamos hablando, además, fíjense ustedes, de distintos estilos musicales. Claro. Ahí puede entrar el rock, el pop, el jazz, el blues... El bolero también. El bolero, evidentemente. Pero, claro, la cuestión sería, Fernando, ¿cómo adaptas la música o según qué poema el estilo musical, no? Esa pregunta es muy pertinente. La verdad quiero que, decir que, sí. que tampoco es tan fácil. No es fácil. Hay que tener en cuenta, es un poco escuchar lo que te está diciendo el poema, ¿no? Tampoco todos los poemas se pueden musicar porque hace falta que tenga una estructura y eso desde luego. Pero claro, siempre cada estilo un poco te ayuda a expresar un tipo de cosas. Por ejemplo, algo muy intenso, pues ahí entra el blues, por ejemplo. O algo más sutil, pues ahí puede entrar el bolero. Es un poco escuchar el poema. Yo siempre digo que esa puede ser la premisa. Escuchar la música, porque la poesía, al fin y al cabo, los recursos que utiliza son recursos musicales también. Claro. El ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco saber que eso ya está ahí. Como en el mármol, como en un bloque de mármol, está la escultura dentro. Hay que saber encontrarla, ¿no? O sea, que tú, según lo que leas en el poema que tengas delante, vas poniéndole musicalidad.
Claro, exacto. ¿Puede llegar a ocurrir, Fernando, que en un mismo poema tú puedas meterle dos estilos musicales? Podría darse el caso, claro. Sí. Puede ser, puede ser. Puede ser, pero ¿te ha ocurrido? No me ha ocurrido. No, la verdad es que no. Yo siempre todo lo que me ha salido hasta ahora ha sido como muy redondo, ¿no? Esto es un blues, esto es un blues, esto es un tal, esto es un... en fin. Según el estilo, claro, y lo que te diga el poema que estés leyendo. Eres cantautor, ya lo he dicho anteriormente, tú haces tus propias letras y además de escribir libros, que ahora hablaremos de Carnaval Pop, pero ¿te es más fácil adaptar una música a un poema, en este caso ya escrito, que tú iniciar lo que es la canción de tu puño y letra? Hombre, qué duda cabe que si haces tú la letra hay un doble trabajo, ¿no? Porque, o sea, si cuando tú le pones música a un poema, la mitad del trabajo, entre comillas, ya está hecho. Cuando tienes que hacer tú también la letra, hace falta un plus más de imaginación y de eso. Pero es verdad que cada cosa también tiene su complejidad, porque un poema ya escrito ya está, pero hay que tener tacto para no cargártelo, ¿no? No ponerle ninguna música que no... Hombre, que eso es importante, y muy bien dicho, claro. Eso es muy importante, porque un poema, por muy bien que suene leído, si no le pones una música que se adapte bien a él, te puedes cargar el poema. Claro, exactamente. Pero eso hay que tener un pelín de cuidado en ese sentido. Hay que tener tacto, sí, la verdad es que sí. Hay que tener tacto. Bueno, recuerden, estamos haciendo referencia al próximo viernes 4 de junio, que nos traerá a la Jerez de la Frontera, marcado dentro de la gran programación que se va a llevar a cabo en torno a la Feria del Libro, estos versos robados del cantautor gaditano Fernando Lobo. Al margen de lo que estamos hablando y haciendo referencia, acabas de sacar este libro, cuyo título es, lo vamos a mostrar por aquí. Eso es, hombre, claro, lo tenemos que mostrar. Carnaval Pop. Exacto. O sea, a las cuestiones del carnaval también se le puede poner música. Sí, es un libro que habla del carnaval desde el punto de vista de la música y concretamente desde el punto de vista, lo que hago es analizar y compilar un poco lo que ha influido el carnaval en otras músicas diferentes, actuales, desde el siglo XIX hasta ahora mismo, que es mucho, es más de lo que a priori pueda parecer. ¿Porque tú eres carnavalero? Yo soy carnavalero, en febrero. No, yo no escucho carnaval normalmente fuera de febrero, yo soy de... pero me gusta mucho, sí. Y es que, bueno, pues no sé a qué agrupaciones has puesto música. No es eso exactamente. Yo he ido rastreando a lo largo del tiempo qué artistas de otros tipos de música han reflejado en sus canciones algo del Carnaval de Cádiz. Pues a lo mejor gente que han cantado canciones con aire de paso doble, gente que han cantado tanguillo, que el tanguillo proviene del Carnaval de Cádiz. En fin, por ahí está, yo qué sé, desde Kiko Veneno, que está en la portada. Ah, bien. Hasta yo qué sé, cosas que pueden sorprender más, como Georgie Dan o Manolo Escobar, que también tiene su huella carnavalesca, hasta Alejandro Sanz, que ya sabemos que cantan paso doble, hasta, ya que estamos en Jerez, Los Delincuentes, o Diego Carrasco, que también tiene ahí su... Entonces, una cosa muy variada, porque hay gente del mundo del rock, hay gente del mundo del pop, hay muchos cantautores también, como el Kanka, que me ha hecho el prólogo además. Entonces, bueno, un poquito ese es el... Y voy desgranando dónde están esas influencias, por qué, de dónde vienen, qué relación tienen con el carnaval. Es una cosa muy amena, yo me lo paso muy bien escribiéndolo. Fíjate que me has hablado de cantantes, precisamente, que son de la zona. Muchos de la zona, no solo, pero sí que muchos. Pero sí. Una gran mayoría, sí. Claro, hay muchos que sí. Pero pudiese ocurrir lo que yo te he dicho anteriormente, ¿no? Que de autores, de agrupaciones de Cádiz, tú le puedas llegar a poner otro tipo de música a alguna de sus letras. Claro, podría ser eso, perfectamente. Yo creo que también son totalmente adaptables, ¿no? Claro, eso podría ser. De hecho se ha hecho... se está haciendo mucho últimamente en la televisión. Hay, por ejemplo, el caso de Zenet, me parece... un caso muy apropiado. Zenet hace poco en un programa de televisión no cambió la música de un paso doble de Juan Carlos Aragón, pero sí hizo una adaptación de los arreglos personalizados y tú lo escuchas y dices, esto parece otra cosa, no parece un paso doble. Fíjate. Y ese ejercicio es interesante y también se hace, sí. Sí. Hombre, a ver, Fernando, ya puestos, eres un poco tú como... Yo siempre lo digo, hay artistas que son como el rey Midas. Que lo que tocáis, bueno, lo convertís en oro. No sé, yo hago lo que me manda la musa. A mí se me ocurre una idea y la desarrollo. Simplemente eso. O sea, para ti, la musa son tus ideas. Claro.
hace falta inspiración. Un chispazo que te llega de vez en cuando y dices, uy, mira esto, esto está interesante, voy a meterle mano a esta historia, a ver qué sale. Al margen, vamos a volver a versos robados. Al margen de los autores que tú ya nos has mencionado, ¿te gustaría indagar en alguno que aún no hayas tenido la oportunidad de poner a ninguno de esos versos tu música? Pues no me lo he planteado. No me lo he planteado, pero sí, seguramente. No te podría decir uno concreto, pero a mí sí me pasa mucho que cuando leo un libro de poesía, pues de repente no puedo evitarlo. Soy un rastreador en ese sentido. De repente a lo mejor leo un poema concreto y salta ese chispazo de decir, uy, aquí hay una canción. Viene la musa de nuevo. Claro, exactamente. De hecho, me ha pasado hace poco con una canción que, no voy a dar más pistas, con una canción que voy a estrenar precisamente el viernes. No, dejo ahí la emoción. Hombre, para dejar un poco al público con la mirada en los labios. No, vamos a decir todo. Claro, claro, claro. Hay que ir descubriéndolo también asistiendo al concierto. Exacto, exacto. Por cierto, ¿las entradas? Entrada libre, hasta completar aforo. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Entrada libre hasta completar aforo, porque seguimos con las medidas de seguridad en torno al COVID. ¿Escribes canciones? ¿No te ha dado por escribir poemas? Claro que sí, yo tengo, de hecho tengo, es lo que más hago prácticamente, tengo dos libros de poesía y tengo, vamos, y todos los días escribo algo, exactamente. ¿Es difícil vivir de esto, Fernando? Hombre, pues claro, efectivamente lo es. ¿Pero es difícil por las circunstancias que nos rodean en estos momentos? No, en general, es un ámbito que es complicado, hace falta mucha suerte, hace falta muchas cosas, muchos factores. Que se den muchos factores, pero bueno, vamos poco a poco. Pero sobre todo yo creo que hace falta, Fernando, mucho trabajo, tesón y mucha constancia sobre todo. Siempre, siempre. Nada fácil en este mundo, imagínate, ¿no? Claro, exacto. ¿Tú recuerdas, Fernando, o no sé, cómo se te ocurre o cómo empiezas o cómo plasmas tu música la primera vez en un poema? No tuyo, ¿eh? No tuyo, sino de los autores que ya hemos mencionado. La primera vez pudo ser... yo creo que de Gloria Fuerte, es posible. Fueron los primeros tanteos. ¿Te digo una cosa, Fernando? Dímela, venga. Claro que sí. Sabía que me ibas a decir Gloria Fuerte. ¿Sí o qué? Te lo iba a decir yo. Fíjate. Te iba a decir, Fernando, pudiera ser Gloria Fuertes, pero fíjate, ¿con qué edad te ocurrió eso? Hombre, no fue demasiado joven, tendría 17 años, así, vamos, que por ahí. ¿Y ya leías tú a Gloria Fuertes? Hombre, sí, la verdad es que sí. Fue cuando empecé a leerla por derecho, porque, hombre, su poesía infantil la conocemos desde hace muchos años. Claro, por eso te he hecho la pregunta, digo, porque no sé, igual tú eras todavía niño cuando empezaste a leer los poemas infantiles. Claro, los poemas infantiles, ¿no? Sí los conocía, pero fue eso, ya a los 17, 18 años, cuando ya empecé a descubrir su poesía adulta, que es muy, vamos, es muy buena, es muy fuerte, no tiene nada que ver con la infantil. Oye, y cuando... ¿Ocurre que un mismo autor, que es tu caso, Fernando, está promocionando un disco por un lado y un libro por otro lado? Se me ha juntado todo, Guille. ¡Claro! Quiero decir, a ver, el público que a ti te sigue le va a gustar, hagas lo que hagas, porque eres el mismo autor. A ver, entiéndeme la pregunta. Venga, pero, dale. ¿Por qué se te valora más? ¿Por tu música? ¿O por tu escritura? Pues no lo sé, tío, no lo sé. Yo creo que la gente ve un todo. Yo creo que eso sí sé transmitirlo. Que transmitir que yo lo mezclo todo. Yo tengo ahí esos dos campos que están mezclados al fin y al cabo. Porque, bueno, yo... hombre, con este libro es otra cosa porque es un ensayo, una cosa más teórica. Pero yo, por ejemplo, en mis conciertos la parte de la poesía está muy presente porque entre las canciones pues meto algún poema, si viene a cuento... Alguno bonito, alguno de guasa también, ¿no? Y entonces yo creo que más o menos la gente lo que valora es el conjunto, diría yo. Es un poco, bueno, presuntuoso hablar así, pero... lo que es el artista en sí. Yo creo que sí. Por eso yo decía que, bueno, a tu público, el que te sigue, le va a gustar siempre todo lo que hagas, sea una cosa u otra, evidentemente. ¿Se te da mejor, Fernando, escribir o recitar? Qué buena pregunta, yo no me la había planteado. A mí me gustan las dos cosas, ¿eh? Me gustan las dos cosas y de hecho lo de recitar le doy mucha importancia. Es una cosa que parece una tontería, pero no es tan fácil, ¿eh? Que no quede artificial, que no quede tampoco plano.
darle intención sin que suene a exagerado tampoco. Te voy a decir, claro. Le doy importancia. Claro, sí. Y la tiene totalmente, porque igual que hacíamos referencia hace tan solo unos minutos a que según qué música, a qué poema te lo puedes cargar. Recitándolo música, mal también, claro. Igual, porque tú puedes tener un poema que es precioso y si no lo sabes interpretar, eso es verdad, ni recitar, también te lo puedes cargar. Totalmente de acuerdo. O sea que en ese sentido, Fernando, hay que ser un poco actor también. Hay que ser un poco actor, sí. Hay que un poco estudiar lo que es la interpretación del poema. Exacto, y también hay que entender bien, porque el verso, un poema tiene su partitura, entonces hay que saber bien entender cómo está escrito eso para saber dónde hay que darle énfasis, dónde hay que pararse, dónde no siempre el final del verso es el final de la frase. En fin, son cosas un poco de friki, pero que cuando se escucha a alguien que se fija en todos esos detalles, yo creo que se nota la diferencia. Versos robados. Ahí está. Y carnaval pop. Carnaval pop. ¿Tienes conocimiento tú si alguno de tus autores que tú has puesto música a sus poemas tienen conocimiento de ello? Claro, claro, sí, de los que están vivos, obviamente. No, claro, claro. Por ejemplo, Juan José Téllez, que una de las canciones de las que estoy más satisfecho del disco, que se llama Europa, la letra es suya, y él me ha transmitido que le gusta muchísimo, y para mí eso es una alegría muy fuerte. Hombre, cuando te dan el beneplácito así, claro, para ti es una relajación, decir, oye, mira, no claro, solo lo he hecho con toda la ilusión, sino que al autor le encanta. Pues sí, eso, la verdad es que es bonito. Sí. Pilar Paspasamar, ¿tuviste la oportunidad de...? Tuve la oportunidad de conocerlo y de cantarle alguna de la primera canción suya, la que le, o sea, el poema suyo al que le puse música, fue para un acto en homenaje que se le hizo en persona. Y la verdad es que fue muy bonito. Por cierto, Pilar Paspasamar me ha parecido siempre encantadora. Encantadora. Yo que he tenido la oportunidad de hablar en muchas ocasiones con ella. Qué bueno. Como escritora maravillosa, pero como persona se superaba. Pues sí. Y eso, y es una pedazo de poeta, es increíble. Yo conocía su obra hasta cierto punto, pero cuando empezaba a sumergirme más en ella, de hecho en este disco hay tres canciones con letras suyas. Con poemas suyos. Claro, exactamente. Bien, pues ya lo único que nos resta, Fernando, es invitar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, recuerden a que el próximo viernes 4 de junio, a partir de las 9 de la noche, vayamos a disfrutar de este pequeño concierto acústico que nos trae Fernando Lobo, el gaditano Fernando Lobo, hasta los claustros de Santo Domingo, dentro de la programación que va a llevar a cabo, que va a celebrar la próxima Feria del Libro. Invita tú a todo el personal, ¿no? Pues nada, veniros, que vamos a echar un ratito, yo creo que estupendo, lo vamos a pasar muy bien, entre canciones, poemas y chascarrillos varios, que también los habrá. Así que nada, quedáis emplazados e invitados, nunca mejor dicho, porque la entrada es libre. Así que ahí nos vemos. Y además, este concierto acústico, Fernando, lo importante que tenemos que decir es que no va dirigido a un público especial, porque estilos musicales vamos a tener varios. Claro, claro. O sea, al que le guste el rock, pues va a tener algo del rock, al que claro, le guste el blues, va a haber pinceladitas de un poco de todo. Va a haber una pinceladita de distintos estilos musicales. Exacto. Y distintos poemas de también distintos autores y poetas. Y al margen, bueno, pues hablaremos de carnaval pop también. Algo, claro, aprovecharé porque estará allí en los stands a la venta el libro también. Entonces, bueno, pues quien quiera, pues le firmo el libro después del concierto, por supuesto. Todo, perfecto, hay que hacerlo todo, hay que aprovecharlo todo, como en el puchero. Ya que estamos, claro, y empezamos a vivir la vida de nuevo. Claro, poquito a poquito. No la nueva normalidad, que a mí eso no me gusta. A vivir la vida de siempre, de toda la vida. Vale. Fernando, ha sido un placer, como siempre. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Bienvenido Sin Prejeres. Ole. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues en esta ocasión el programa de Robert, que además tengo que decir de nuevo, nos hemos venido hasta las fantásticas instalaciones del Hotel Jerez. Hemos hablado con Fernando Lobo, este cantautor gaditano, que nos trae sus poemas, su música y su literatura hasta la ciudad de Jerez. Bien, pues en esta ocasión en el programa de Robert tenemos la oportunidad de presentarles a un artista que, aunque lleva prácticamente toda su vida dedicado a esto, al mundo de la música,
Sí que, bueno, hace nada, unos días, acaba de presentar su último tema, del que hablaremos a continuación. Pero sí les digo que esta persona, este artista, sacó su primer trabajo discográfico en el año 2015 y fue aquel Cuento de Hadas. Conocemos más ampliamente y profundamente a Dani Gurtelli. Dani, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estoy de maravilla. Como decimos, Ere, que tú habrás escuchado esa expresión porque llevas ya un tiempecito viviendo aquí, en la gloria bendita. En la gloria bendita, nunca mejor dicho. Fíjate que tú, siendo de Sevilla, llevas 3 añitos viviendo en Jerez y en la gloria bendita, ¿no? Aquí yo me quedaba a echar raíces. Bueno, estoy encantado de recibirte en el programa. El gusto es mío. Dani, por cierto, el título del tema que estás ahora promocionando es... El título del tema se llama Tú me llamas. Tú me llamas. Tú, vale, me llamas. Ahora hablaremos de ese tema, pero si crees conveniente, vamos a hacer un poco de breve historia, uh-huh, o memoria de lo que es tu vida profesionalmente y musicalmente hablando. Yo he dicho anteriormente, Dani, que tú llevas, bueno, pues prácticamente o casi toda tu vida dedicándote a esto de la música, ¿no? Sí, bueno, empecé muy jovencito a estudiar solfeo y, bueno, ya poquito a poco pues fui desarrollando la inquietud con la música, tocando, empecé a tocar varios instrumentos, estudié percusión, estudié corneta, he estado tocando en la trompeta y luego ya terminé a los 10, 12 años, estuve en la Orquesta Filarmónica de Guillena tocando el saxofón, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues me di cuenta que lo que quería era enfocarlo más en el tema del cante. Empecé a dar cante, estudié flamenco, he estado en coros de villancicos, en coros rocieros, he tenido mis formaciones de grupos para eventos de bodas, ferias, y bueno, ahora ya, pues después de haber empezado a estudiar el tema de producción musical, y ya me estoy enfocando un poco a la esencia mía, que son ritmos actuales, producciones actuales, con ese matiz, ese pellizquito de aquí, de nosotros del sur, ese pellizquito flamenco. Y bueno, la verdad que muy contento con estas producciones. Porque claro, Dani, tú, aunque musicalmente hablando te dedicaras a tocar algunos instrumentos, que es como tú comenzaste, esa inquietud de cantar siempre la has tenido. Siempre, siempre me ha gustado de cantar. Desde muy pequeño, siempre, cada vez que nos juntábamos con los grupitos de amigos. Ahora ya que estoy empezando a ser un poquito más conocido con mi proyecto de música, mis amigos de toda la vida me lo dicen, ¿no? Me lo comentan. Dice, tío, ¿tú te acuerdas cuando éramos chiquirinos en el parque, en la plaza? Fíjate. Que tú te arrancabas cantando, que era siempre que te arrancabas. Y bueno, sí, es verdad. Siempre lo he llevado dentro, siempre me ha gustado, ¿no? Oye, podemos decir que realmente lo que estás haciendo desde hace ya unos añitos también, porque yo he comentado que en el 2015 sacas tu primer trabajo discográfico, ese Cuento de Hadas, podemos decir que realmente esto es pues un sueño que tú tenías hecho realidad, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy ahora mismito pues pasando por un sueño, ¿no? Porque al fin cumplo con sacar un gran tema, grandes producciones, con grandes productores, grandes colaboraciones. Entonces, la verdad que muy contento porque estoy consiguiendo lo que llevaba años proponiéndome. Claro, que sí. Es importante lo que tú acabas de comentar, Dani, y además estoy totalmente de acuerdo contigo, que el trabajar con grandes producciones, grandes productores, grandes colaboradores, gente importante que se dedica al mundo de la música, o sea, sentir ese apoyo como que te da fuerzas y ganas de seguir, o sea, como que tú sientes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Hombre, la verdad que es muy contento, ¿no? Muy contento, eso te da un chupinazo de... ¡Claro! De energía, de adrenalina, de saber que bueno, que aunque todos los artistas tienen muchos altibajos, ¿no? Porque es un mundo muy complicado, pero eso te hace de afianzarte de que tienes que tener las cosas claras, ser constante y seguir para adelante, ¿no? Hombre, sobre todo, Dani, porque el pensar que te está apoyando gente con experiencia, gente importante dentro del mundo de la música, es por algo, porque algo tendrás. Por eso confían en ti también, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que estoy muy... muy contento y muy, muy orgulloso de ellos, ¿no? De estas colaboraciones, de este apoyo incondicional, el gran Luis Villa, de Uno Music, José Nieto, también un gran productor, sí, guitarrista, con las colaboraciones de los artistas que están cantando conmigo. La verdad que Alba Drey, por ejemplo, para mí sería impensable hace unos años que yo pudiera hacer una,
una colaboración con ella, con Abraham pues también, ¿no? Bueno, poco a poco hay un gran proyecto que todo se lanza este año y vienen más sorpresas y vienen más grandes producciones. Mira, a mí me da coraje que me digas eso, porque yo soy muy... Dani, yo es que soy muy de melón tajar la mano, me lo decía mi madre siempre. Y es que, claro, cuando tú me dices, vienen grandes sorpresas, tú no me puedes dejar a mí ahora con la mía en los labios, pero esto es así. Claro. Se puede contar hasta donde se puede contar. Claro. Lo que pasa es que el público y uno se queda como diciendo, ay, Dios mío. Bueno, así es que dais con el gusanillo. No, y así... Está pendiente. Y aparte también... nos quedamos con, de nuevo, poder vernos y que nos cuentes los nuevos, claro, proyectos. Bueno. Pues. Oye, y tú te dedicas, fíjate, a hacer urbano flamenco. Sí. ¿De siempre? No, yo vengo de cantar flamenco, flamenquito, sevillana, rumba, de animación, ¿no? Básicamente. Pero bueno, siempre me ha gustado componer, ¿no? Yo ya, pues date cuenta que desde los 12 años ya empecé a componer mis primeras canciones. Fíjate, siendo un niño. Madre. Claro, y bueno, ahora pues ya que tengo más conocimiento, me formo diariamente. Vamos, yo de hecho constantemente estoy estudiando las nuevas tendencias musicales, los nuevos sonidos, donde está saliendo la savia nueva, porque es muy complicado de que... tengas un mínimo de garantías cuando sacas algún producto al mercado que pueda competir, ¿no? Esa competencia es muy complicada y más ahora hoy día con la cantidad de artistas que salen con esto de las redes sociales, con el internet. Y bueno, la verdad que empecé estudiando flamenco, ahora ya me he decantado con un estilo urbano flamenco y bueno, ahí es donde me quiero yo meter y espero que, bueno, que la gente me apoye, que le guste mi música, que al final eso es mi éxito, ¿no? Oye, y tú piensas, Dani, que como que el flamenco últimamente, oye, yo creo que ha sido siempre, ¿no? Pero últimamente como que está pitando más en el mundo entero y se ha puesto un poco mucho más de moda. O sea, todo artista quiere hacer temas, hablando de la música, que lleve ese toquecito flamenco, sí, ¿no? Ese duende, eso yo creo que nunca se va a perder. Eso es arte, es un estilo que es muy añorado en el mundo entero y que eso nunca se va a perder, eso es seguro. Salga los estilos de música que salgan, siempre tendrá esa esencia porque eso es arte y eso es música. Porque además eso lo da la tierra y si somos de aquí, yo creo que un poco también se tiene que notar, ¿no? Vale, yo creo que eso no se va a perder nunca. Este último tema que estás promocionando, ¿con quién lo haces? Lo hago con Abraham Fajardo, un gran artista, un gran compositor, también productor. Y bueno, la verdad que me hubiese encantado que hoy pudiera haber estado aquí con nosotros. Pero bueno, por cosas de la vida ha tenido un pequeño inconveniente y no ha podido estar. Y bueno, la verdad... él tiene mayor recorrido que yo porque lleva más años con temas de discográficas. Sacó un tema con Maki, que fue un pelotazo, más de 2 millones de reproducciones. Madre mía. Y ya te digo que para mí es un orgullo, ¿no? Pues de haber podido contar con él. Y nada, encantado del trabajo que ha hecho. ¿Tú qué crees como artista, Dani? ¿Qué hace falta hoy día? Porque, claro. Actualmente tú sabrás que están saliendo mucha gente joven para hacer música, que lo hacen bien, y con lo cual, y evidentemente, se tiene que producir la competencia. Pero claro, todo el mundo al final no termina teniendo éxito. ¿Qué crees tú que se necesita hoy día, Dani, para que al final termines por hacerte con un hueco dentro del mundo de la música? Buah, pues no lo sé, ¿no? Eso es una incógnita. La clave del éxito, ¿no? Claro, pero ¿es porque el público joven necesita otro estilo musical? ¿El público joven quiere otra cosa musicalmente hablando? ¿Está tan saturado el mercado de grupos y jóvenes que están saliendo que realmente no se sabe dónde quedarte en cuanto a gustos? No sé, es un poco... porque al final, por mucho que exista, hablando de artistas que salen, que hacen música... todos no triunfáis. Sí, bueno, yo creo un poco que está... yo creo que ahí la clave es la marca personal, la forma de ser del artista, y que luego, pues, que esté en la tendencia, en lo que está de moda ahora, ¿no? Ahora, bueno, ahora está muy, muy de moda el trap también, mueve muchísima,
muchísima gente, como artistas como el Emmanuel. Hay grandes artistas ahora que saquen lo que saquen, automáticamente se disparan a la estratosfera, ¿no? Claro, pero escúchame, Dani. ¿Cuán importante es el marketing, por ejemplo? Bueno, el marketing yo creo que es muy importante. El tema de las redes sociales, pues también, ¿no? Bueno, es que según se mire, hay que llevarlo. Yo pienso que hay que llevarlo todo para adelante, ¿no? Tanto el estilo como la producción, el marketing, las redes sociales, todo va de la mano. Y bueno, la clave, yo creo, básicamente, es que yo no creo en la suerte, ¿no? Como mucha gente dice, eso es suerte. No, hombre, la suerte se persigue, se consigue. Hombre, la suerte existe con trabajo. Claro, si no hay trabajo y no hay sacrificio. Claro, o sea, nadie va a venir. No existe. Claro. Exacto. Nadie va a venir a llamar a tu puerta y decirte, oye, Dani Gurtelli, ¿tú quieres triunfar musicalmente hablando? Pues evidentemente, pero eso lo tienes que currar, o sea, te quiero decir. Claro, tiene que a ti se te conoce. Claro, a ti se te conoce a través de la difusión y la promoción que tú le das a tu música. Si no, no existes. Exacto, exacto. Eso es así, pero realmente el público, Dani, busca calidad, porque en cuanto a calidad podemos decir, y lo estamos viendo, que eso es como la moda. Está la pronto moda y en la música igual. Cada son canciones que tú sacas y dura un verano. Sí, es que yo creo que es por eso. Ahora hay un problema con esto del internet, que hay saturación de contenido. De tal forma que yo pienso que no es rentable hacer hiper mega producciones, porque hay tanta cantidad de generación de contenido. Hay saturación, claro. Que no trae cuenta, porque a lo mejor no sabes si va a ni siquiera durar un verano entero. Tú sacas un hit o un pelotazo de tema. Y por eso cada vez las producciones son menos costosas, se pueden hacer incluso con conocimiento y buenos programas, incluso desde casa, ¿no? Y bueno, pues la calidad, como tú dices, pues cada vez es menos, es cierto. Ya cada vez se ven menos grandes producciones, cada vez todo es más sintético, cada vez hay menos música real, de músicos que interpretan. Está todo como muy elaborado a través de las máquinas. Sí, la verdad que eso pierde en al nivel musical y al nivel de la gente que amamos la música, pero es que nos tenemos que adaptar. Claro, pero, y además me viene al dedillo lo que acabas de comentar. Tú que amas la música, por ejemplo, y tienes tu estilo musical, que ya hemos dicho antes que es el urbano flamenco, se lleva, se escucha, es aceptable, la gente le encanta, lo sigue, pero si tú imagínate que mañana cambia el estilo, se lleva otro estilo musical totalmente distinto. Tú como artista, y amando la música como la amas, ¿cambiarías también? Pues claro. ¿Te adaptarías? Yo creo que para mantenerte en la cresta, para mantenerte, para seguir siendo popular, seguir teniendo un mínimo de garantía de que lo que haces va a tener un recorrido, tienes que adaptarte, tienes que estudiar. Porque yo ya de hecho lo hice, ¿no? Yo vengo de como te comentaba, de cantar flamenco, de cantar sevillana, y bueno, al final, como me gusta todo estilo de música, pues bueno, no le cierro la puerta a nada. Mientras tú eres lo hagas adaptable, con amor, lo hagas con cariño y disfrutes haciendo, que al final eso es lo que más le llena a los artistas, ¿no? ¿Tú eres de los artistas que hacen música para que le guste al público o para que te guste a ti? Yo pienso que hay que encontrar es un poco tándem, ¿no? Sí, hombre, porque si no amas lo que hace, eso se transmite, ¿no? Si tú haces algo que no lo haces con pasión, eso se nota, ¿no?, en la producción. Entonces, bueno, yo es que nunca menciono nada porque soy muy emprendedor y a mí me gusta, tengo mucha inquietud siempre. Y bueno, entonces yo pienso que aunque cambie el estilo, Dani Gurtelli también cambiará su estilo. Aunque, como siempre, como te he comentado, sin renunciar a esa esencia y ese flamenco y ese pellizquito, ¿no?, que eso se lleva adentro. Eso no se puede ni explicar. Es verdad. Dani, eso yo creo que es cuestión de sentimiento. ¿Y quién puede explicar lo que es un sentimiento? Eso. Bueno, pues ya saben todos ustedes que Dani Gurtelli está promocionando, está en plena promoción de su último tema, que se llama ¿cómo? Tú me llamas. Tú me llamas. ¿Y quién te tiene que llamar a ti a través de este tema? Guau, pues mira, me puede llamar toda la gente que nos esté viendo por redes sociales, por mis canales de YouTube, ¿vale? Dani Gurtelli, Gurtelli con Y. Y nada, seréis bienvenidos
y os intentaré de ir dando contenido diariamente para que estéis pendientes y seguro que os gustará mi proyecto. Oye, ya que comentábamos anteriormente, Dani, que por fin parece ser que estamos viendo un poco la luz al final del túnel con esto de la pandemia, sí. Ya podemos reunirnos con cabeza siempre, sí, y haciendo, claro, las cosas bien, ¿eh? Lo suyo sería que te presentaras Jerez ya con un conciertito, ¿no? Es lo suyo, es lo suyo. Yo, oye, mira, he estado en la Feria de Jerez varios años cantando. Fíjate. He estado varios años cantando, pero claro, no era como Dani Gurtelli, era como grupo de animación. Flamenco, de animación, sevillana, rumba. Y bueno, ya mismo, si Dios quiere, tenemos ya contactos para en cuanto se formalice todo y haya una normativa más clara, ¿no?, en cuanto al tema de los aforos, pues podremos estar aquí con mucho gusto para todos los jerezanos. Hombre, yo creo que para el artista es fundamental e importantísimo, Dani, que, hombre, evidentemente promocionar tu música a través de redes sociales, Spotify, como queramos hacerlo. Pero el contacto con el público es otra cuestión. Ya. Y eso no se transmite a través de una pantalla, ¿eh? Claro, eso tienes que vivirlo intensamente en el tú a tú. Exacto, exacto, eso es cierto. Yo creo que vosotros los artistas incluso eso lo necesitáis para desarrollar luego vuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, ahora con esto del confinamiento con el COVID, hubo un dilema con eso, ¿no? No, va a cambiar ahora la música y se va a hacer más en streaming, todo en streaming. Se vendían hasta entradas de conciertos para hacerlo a través de internet, ¿no? Se ha visto que no tiene nada que ver. Eso no tiene salida. Eso... Como el que tú sientas el público, hombre, la gente note el sonido, la gente que cante, que tararee la canción. Es que no es igual. Eso es... Desde un sofá de una casa eso no se puede. No. Porque además el contacto con el público es motivación tanto para el artista como para el mismo público a través, claro, de la música que tú estés haciendo. Exacto, exacto. Bueno, ¿dónde podemos escuchar este Tú me llamas? Pues mira, a través de todas las plataformas digitales, de Spotify, de Apple Music, de Amazon Music, todas las plataformas, y bueno, todos los videoclips en mi canal de YouTube. Perfecto, ¿qué es? ¿Cuál es tu canal? Dani Gurtelli. Dani Gurtelli. Gurtelli, la I con Y. Ahí tenéis, vamos, contenido para rebosar. Primer trabajo discográfico en el año 2015, este Cuento de Hadas, y el Tú me llamas supongo que será o formará parte de tu próximo trabajo discográfico. Exacto, exacto. Ahora hemos cambiado un poco la estrategia de lanzamiento, vamos a ir single a single. Hace cuestión de un mes se lanzó el primero, que fue Ya no queda nada, con Alba Drey, un gran éxito, la verdad que estamos muy contentos. Ahora este segundo con Tú me llamas y bueno, al final esto pues terminará con la culminación de un segundo disco que saldrá para el próximo año 2021. No sabemos cómo se va a llamar. No, porque eso ya también dependerá de la aceptación de la gente en cuanto a los singles que vayamos ahí sacando durante el año, así que os animo a que estéis pendientes. Hombre, de todas formas tenemos que decir que la estrategia de vender música últimamente ha cambiado. No se saca un disco de momento de 10, 12 temas. Se va promocionando los temas y si, según el éxito, se saca el larga duración. Exacto, exacto. Tiene que ser así por esto que hemos hablado, por la gran cantidad de contenido. Entonces no tiene sentido sacar un disco de golpe. Es mucho más coherente y se exprime más y single a single. Claro, y además se digiere mucho mejor. Exacto. No hay saturación de ningún tipo ni de ninguna clase. Y así también le da a vidilla a la gente que te sigue para que sepa que aunque haya sacado un primer o un nuevo single, saben que van a seguir teniendo contenido y eso pues, claro, también crea más afinidad. Expectación y expectación. Y expectación y es que claro, hoy día yo creo que todo se mueve a través de las redes. Es el motivo. Sin lugar a dudas. Bueno, pues Dani Gurtelli, muchísimas gracias. A ustedes, por este ratito con nosotros. Me encanta que tú estés encantado en Jerez de la Frontera. Hombre. Porque aun siendo de Sevilla. Bueno, de todas formas digo que Jerez y Sevilla estamos hermanados, somos hermanos. Sí, hombre. Nos llevamos muy bien. Así que gracias por hacer buena música, por transmitirla a través de las redes sociales a todo el mundo y gracias por traerla a Jerez de la Frontera también. Un gusto. Vamos, el gusto es mío de estar aquí, que me deis la oportunidad de estar en esta gran cadena. Muchísimas gracias. Un abrazo y suerte en todo lo que hagas y toques musicalmente hablando. Muchísimas gracias, igualmente. Pues en esta ocasión han podido comprobar que en el programa de Robert hemos hablado con Dani Gurtelli. Es este artista que lleva prácticamente, como él nos ha comentado,
toda su vida haciendo música, pero que en estos momentos promociona su último sencillo, su último tema, Tú me llamas. Él llama a la buena música y a nosotros nos llama Dani Curtelli. Pues el programa de Robert se ubica en esta ocasión en el Colegio Carmen Benítez. Aquí, en esta ubicación, se encuentra la Asociación Unidos por la Música. Esta es una asociación que nace a través del confinamiento, a través de la pandemia de la COVID-19. ¿De qué forma y con qué objetivos? Bueno, pues a esta cuestión y a otras tantas va a responder precisamente el ideador de este proyecto, que ya es toda una realidad, y además la persona que comenzó a trabajar precisamente para con las familias más vulnerables y necesitadas debido a esta pandemia. Tenemos la oportunidad de presentarles en esta ocasión a David Flores. David, muy buenas. Muy buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás? Bien, luchando. Luchando, bueno, mira, pues que yo creo que al final en la lucha tendremos que estar todos, porque precisamente a través de la lucha de Unidos por la Música, que aquí se aúna la Agrupación Musical San Juan y también la Banda de Santa Marta, gracias a todo ello, gracias a todo el trabajo que realizáis, bueno, pues habéis atendido a muchas familias necesitadas y que necesitaban apoyo debido a la COVID, ¿verdad? ¿Cómo empieza todo, David? Efectivamente, aquí estamos ayudando ahora mismo a más de 80 personas. Pues mira, esto comienza todo, Robert. Yo soy transportista, ¿vale? De rutas nocturnas por la noche. Y bueno, un fin de semana, pues, nosotros estábamos escasos de, como ya sabéis, de mascarilla, hidrogeles, no había por ningún lado. Pues un fin de semana en el sofá, tranquilo, pues empecé a mirar las redes sociales y vi Costalero por Nuestros Mayores. Una cosa que me sorprendió. Que hicieron una labor maravillosa. Todo se nuestra, ha dicho de paso. Nuestra madre, ¿eh? Es nuestra madre. Pues bueno, estuve mirando el Facebook, quién eran, qué es lo que hacían. Digo, hidrogeles, mascarilla, claro. Nosotros buscábamos por todos lados, porque prácticamente en las rutas nacionales nos conocemos toda España. Pues bueno, nosotros estábamos vendidos porque el día allá a Madrid, ya sabe, cuando estaba la pandemia, cómo estaba aquello, lo que era Madrid. Bueno, pues empecé a hablar. Era uno de los focos más importantes. Total, que empecé a hablar por Facebook con este señor y resulta ser que es Tomás Zampalo. Ah, que yo te conozco, que tú me conozcas. Además, cofrade. Cofrade, aún, tela. Y bueno, pues fui a visitarlo al día siguiente. La verdad que se portó bastante bien con nosotros. Me dieron más de 500 o 600 mascarillas, hidrogeles y historias, la cual yo empecé a repartir prácticamente a todos los ruteros que prácticamente de toda España. Nos suministró prácticamente. ¿Y cómo hacías? ¿Cómo lo repartías? Pues a través de una cadena. Yo se lo daba de aquí, el de allí se lo daba de allí y así sucesivamente. Todo el mundo tenía hidrogel y mascarilla. Gracias al tema de Costalero por Nuestros Mayores, como te digo. Pues bueno, yo vi la labor tan grande que estaban haciendo que quise agradecerle el tema de las mascarillas y los hidrogeles de la manera de esta. Yo llegaba de la ruta a las 9 de la mañana, me iba a las 5 de la tarde, llegaba a las 9 de la mañana. Y me iba a cooperativa, me iba a salir morro a todos lados, a ver si alguien me podía donar algo. La verdad que diariamente iba allí a Costalero y se ponían a temblar, porque el furgón de 17 metros cúbicos se lo traía lleno de verduras y cosas de esas, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, David, pues bienvenido temblique. Sí, hombre. Porque, a ver, te quiero decir que en esas circunstancias y en aquella situación en la que nos encontramos todos, que fue el principio de la pandemia, cuando además nos recién confinan, había mucha gente necesitada. Muchísima. Mucha gente necesitada. Todavía la hay, ¿no? Hay menos, evidentemente, hay mucha gente que han empezado a trabajar, pero había muchísima. En aquellos momentos era una situación desesperante. ¡Buah! Bastante. Nosotros veíamos a las familias que no podían salir de casa porque estábamos hasta confinados. Es que estábamos confinados, claro. Ese era el principal problema, claro, ¿no? Y ver a muchísimas familias, muchísimas, Robert, cómo lloraban y eso me dio a mí el golpecito, ¿no? Digo, ¿por qué no empiezo yo y algo, no sé, intentar hacer algo? Mi padre se une a mí, empezamos a trabajar con Costalero, con otra asociación que se creó, empezamos a trabajar con ellos. Y bueno, me dio la chispa cuando se unió mi padre y se unió otro de Costalero conmigo, digamos. Digo, pues mira, yo voy a hablar con la banda.
¿vale? Nosotros teníamos un local... ¿Y tú perteneces a la banda de Santa Marta? Yo pertenezco a Santa Marta, además miembro de junta de, de la banda de Santa Marta. Pues, bueno, hablo con la junta de mi banda, de Santa Marta. Nosotros teníamos actualmente una buena nave ahí en Picadueña, ¿vale? Que actualmente no la tenemos porque has visto que no hay Semana Santa, no hay concierto, no hay nada. Está y no podemos generar dinero, claro. No podemos generar dinero para poderla mantener. Pues bueno, en aquellos entonces hablé con ellos y me cedieron pues todas las instalaciones nuestras que teníamos en la nave de Picadueña. Pues aquello, imagínate, aquello se convierte en un lugar de ensayo de música, pues se transforma todo en una bolsa de caridad. En alimentos, en kilos, en toneladas de verdura, total, todo lo que conlleva hecho. Pues bueno, me pongo en manos de la dirección de la banda, como te digo, me das un permiso, se incorporan conmigo algunos miembros de la banda, ¿eh? Carlos se incorpora conmigo, que es el más veterano aquí, después de los que hay por aquí. Y bueno, nosotros empezamos con 12 familias, 14 familias, ayudando de por ahí, pero esto empezó a crecer y a crecer y a crecer, hasta actualmente que tenemos casi 90 familias, ¿no? ¿90 familias todavía? Casi 90 familias. Madre mía. Y bueno, pues se me vino a la mente de hablar con las formaciones de Jerez. ¿Vale? ¿Con todas las formaciones? Con todas las formaciones de Jerez. El primero que actuó, un día que va Mamé por allí, claro, te vuelvo a repetir, que estábamos en pandemia, estábamos como estábamos, pues Mamé pues fue una de las personas también afectadas, al igual que yo y muchísima gente, pues fue por allí a por pescado y por cosas, ¿no? Y me senté con él y hablé con él. Le digo, Mamé, mira, yo, si te digo la verdad, he visto esto por aquí, esto por allí, y a él le pareció una magnífica idea, una magnífica idea. Porque también le gusta ayudar a la gente y él es así, ¿no? Si recordamos lo antiguo del padre, el querido guardia, como le decíamos. Sí, hombre, ese era, claro, para claro. Esto era también... Sí, 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 fantástico. Y bueno, lo vio maravilloso, ¿vale? Yo no hablé más con ninguna formación, solamente empezamos a actuar entre San Juan y nosotros. Pero bueno, todas las formaciones, en todas las entrevistas que hemos tenido, en todo lo que, aquí siempre estamos diciendo que esto está abierto para todas las formaciones de Jerez, incluso de afuera de Jerez, aquí colabora mucha gente de todos lados. A día de hoy, pues San Juan y Santa Marta. Son las que habéis quedado. Las que han quedado. Que sí, que hace falta gente. Muchísima. ¿Que nos gustaría que estuvieran las demás formaciones? Claro que sí. Ellos saben que esto está. Que esto se sabe, que todo el mundo lo conoce. Las puertas abiertas para todo el que quiera venir y verlo y participar. Cuando tú comienzas con este proyecto, porque aunque ya sea una realidad, comenzó como un proyecto, ¿tú pensabas que ibas a llegar a dónde estáis en estos momentos? O sea, ¿tú pensabas que ibais a terminar siendo una asociación? ¿O que era una cosa circunstancial? Hombre, mi objetivo, si te digo la verdad, primeramente era ayudar por el tema de la pandemia. Siempre he tenido en mente de seguir. Yo creía que esto iba a ser un poquito más flojo, pero día a día más y más y más, y te llaman a la puerta y... O sea, la problemática... lejos de paralizarse y el problema quedarse donde fue o como fue, ha ido creciendo. Sí, sí, y cada día más, y cada día más. Pero es que ya no estamos hablando de ayuda a personas con que lo estuvieran pasando mal durante el confinamiento, es que ya yo creo que ayudáis a personas y a familias necesitadas en general. Sí, sí, incluso hemos hecho tripa y corazón y hemos conseguido dinero y hemos pagado a la gente luz, agua... Todas las cosas que están ahí en los rincones que nos salen también lo hacemos, ¿vale? En la medida de lo posible, porque como sabéis, esto es una asociación sin ánimo de lucro. Aquí no generamos dinero ni nada de eso. Cuatro cuotas que nos ponemos en los que habemos en la asociación para poder pagar tinta, folio, porque nosotros actualmente nos ponemos en supermercado, ¿vale? Nos ponemos en supermercado jueves, viernes y sábado. Tenemos unas ciertas personas de voluntarios que también perciben alimentos aquí y nos ponemos de voluntarios en los supermercados jueves, viernes y sábado. Y claro, pues te entran más gente. Nosotros necesitamos más voluntarios para poder seguir trabajando en todo esto. Bueno, pues ya que estamos, yo siempre digo, David, que la televisión y los medios de comunicación tienen que servir para informar, claro, para entretener... Y para pedir también. Efectivamente. Así que yo creo que es importante, David, que hagamos un llamamiento a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y que tengan tiempo libre, pues que vengan a participar y a colaborar con vosotros en la asociación Unidos por la Música como voluntarios, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que más falta, estamos de voluntarios. Bueno, y hacer pues una familia, es lo que queremos hacer aquí, no consiste en otra cosa.
tenemos muchas ayudas, la verdad. Tenemos cooperativas de Sanlúcar, tenemos cooperativas de Lebrija, tenemos una gran empresa pesquera, ¿vale? Que muchas veces se acuerdan de nosotros, nos dan 700 o 100 mil kilos de pescado. Madre, ¿vale? Mía. Que es Ancemar, ¿vale? Uh-huh. De ahí del puerto pesquero, de ahí del puerto de Santa María. Y bueno, colaboración hay poquita, pero hay. Y ahora estamos en una campaña que la abrimos el sábado pasado hasta este próximo sábado, de productos de higiene y limpieza, que es lo que más cortito estamos. Porque yo te digo la verdad, Robert, yo siempre he pensado, yo nunca he mirado en el tema de la limpieza y la higiene. Yo lo que he mirado, pam, pam. Pero sí hay que pensar que, bueno, hombre, que se claro, lava, todo, que se limpia. Todo forma parte de la vida. Efectivamente. A ver, lo más esencial, David, y más básico, que debe tener una familia es un plato de comida encima de la mesa. Efectivamente. Pero luego, claro, evidentemente, hay que higienizarse, hay que ducharse, el hogar hay que limpiarlo, y todo es necesario. Darte cuenta que otra cosita que te quiero comentar, que tampoco lo he dicho en muchos sitios, también ayudamos a los indigentes de la calle, ¿vale? Hay algunos jueves... Muy importante esa labor. Hay algunos jueves más que otros que ayudamos, uh-huh. Conjunto a la Hermandad de la Redención de aquí de Jerez, pues servimos 80, 90 o 100 inmigrantes que hay en la calle, indigentes en la calle. Normalmente, eso lo llevan otras instituciones, otras asociaciones, pero normalmente a ellos lo que le preparan son bocadillos, un zumo. Uh-huh. Nosotros, el preparativo que le hacemos aquí es un plato caliente. Un plato caliente de primero, un plato caliente de segundo, postre, galletas, yogur, arroz con leche y bueno, la verdad que tenemos un gran equipo que quiere trabajar sobre todo esto que estamos haciendo. ¿Cómo hacéis, David, para hacer el reparto de necesidades para las familias a las que atendéis? Quiero decir con esto, que igual ahora cuando el reportaje se vea en casa, pues se presentan aquí 20 familias más, uh-huh. Pero supongo que vosotros llevaréis un control de ello. Efectivamente, ahora mismo no hay hueco, me gustaría tenerlo, claro, pero como ya te he comentado anteriormente, para abrir hueco o para que entren más personas se necesitan más voluntarios. Claro. Más voluntarios, más supermercados, más gente más ayuda. Puedes meter, más ayuda. Ya no simplemente de voluntarios para supermercados. No sé, una empresa de carne, una empresa de pescado como la que tenemos, otra si hubiera, de congelado, de verduras, de una empresa que te dé grano, etc., etc. No simplemente es un supermercado. También necesitamos ayuda, que haya una empresa fuerte en la cual te pueda... ¿Abastecer? Efectivamente. No que te abasteza siempre, pero bueno. Pero sí, pero que en un momento dado pueda abastecer de productos un tiempo determinado. Efectivamente. O cuando la empresa realmente pueda. Efectivamente. Lo importante es que hagamos el llamamiento y que las empresas tengan en cuenta que, bueno, necesitáis ayuda en ese sentido. Ya lo que te he dicho, como te he repetido antes, que nosotros aquí no pedimos nada de dinero. Vienes, traes lo que quieras de alimentos. Productos, estamos hablando de productos. De productos, de productos. David, supongo yo la respuesta que me vas a dar a la cuestión que te voy a exponer, pero quiero que lo digas tú. Uh-huh. ¿Qué te aporta todo esto a ti? A mí me aporta prácticamente... Duermo tranquilo. Duermo feliz. No lo feliz que yo quisiera, porque hay mucha Hombre, gente... Hombre, lo ideal es que esto no existiera. Efectivamente. Eso sería lo ideal. Ojalá sería que no una existiera. Señal importante de que no hay necesidad. Ojalá que no existiera, tú lo has dicho. Pero ya te digo, no duermo feliz por completo. Sí duermo que si una persona llama a esa puerta, el día que llame a esa puerta, ese día se va con alimentos de aquí. No le puedo prometer de que le dé mensualmente por el problema que te he dicho que tengo de voluntarios ahora mismo, que tenemos, ¿no? Pero la persona que llame a esa puerta, ese día se va con un carro de alimentos, de todo. ¿Qué me gustaría? Pues lo que te he dicho, de subir y subir y subir. ¿Duermo feliz? Sí, pero todavía no duermo por completo feliz. O sea, que para ti la satisfacción que tú te llevas de todo esto, David, es irte a la cama cada noche pensando que has ayudado, aunque sea a una persona... Efectivamente. ...que lo necesita y que gracias a ti esa persona no se ha quedado sin comer. Bueno, a mí, gracias a todos. No, hablo, pero claro, como te estoy preguntando a ti, sí, sí, o sea, claro. ¿Qué te reporta a ti? Porque además al final estamos hablando de... que tú fuiste la persona que pusiste en marcha todo esto. Sí, claro. ¿Que podría haber seguido solo? Sí, también podría haber seguido solo. Tener menos gente y podría haberlo hecho solo, claro. Pero yo no, pero soy, final... yo no soy una persona de, mira, no. Este está haciendo, mira, nada, nada. No, pero al final te digo una cosa, por muy solo que tú lo quieras hacer... No, es imposible. Claro. Es imposible. Al final la ayuda la necesitas tú también. La verdad que aquí hay un equipo bastante bueno. Tenemos a Carlos, que lleva el tema
del tema de allá dentro de todo el almacén, Mamé, que está como vicepresidente. La verdad que la gente son maravillosas. La junta que tenemos es maravillosa, pero estamos fartos, la verdad que estamos fartos. Es lo que te he dicho antes, Robert, yo sé que si las formaciones de Jerez se unieran, que se unieran 5, 6 o 7 de cada formación, esto haría así. Claro. Seguro. ¿Y, pero, ¿y dónde crees tú que radica el problema, David? El problema que, yo qué sé, humanitarios hay, ¿eh? Poquito, pero hay. Pero el problema, ya te vuelvo a repetir, es que cada vez que llaman a esa puerta para apuntarse y tengo más de 80 familias y el meter a uno o dos más, es que es imposible, es que llegamos justito. Se llevan bastantes alimentos, gracias a Dios hasta el día de hoy, se llevan bastantes alimentos de todo. Pero yo no me quiero comprometer con más nadie más, Robert. Yo no, no quiero. No, 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 te preguntaba, David, que ¿dónde está el problema por el que las bandas no se unen a vosotros? A lo mejor porque directamente no lo hayamos dicho. Pues ya está. Pero es que yo te doy la oportunidad de que lo digas, sí, aquí en pero el programa. Si yo, mira, en este programa, como en muchos otros programas, lo hemos dicho. Si no es ir y llamar a tu puerta, es venir porque esta es su casa. Al igual que la nuestra de las dos formaciones, esta es su claro, casa pero también. Si tú no me lo dices, igual yo no lo sé. Sí, claro, claro. O sea, quiero decir que en ocasiones hace falta que hagamos llamamientos para que... Igual hay una banda aquí en Jerez que no sabe ni que existís. Sí, hombre, hoy en día sí tienen conocimiento, hoy en día sí tienen conocimiento todas las formaciones. A lo mejor no lo quieren hacer como formación y lo quieren hacer como personal. Bueno, también, pues nada, independiente, no también, pasa absolutamente nada. Si lo también, que hace falta es cubrir esas ayudas. Sí, claro. Bueno, pues llamamiento, pues vuelvo a repetirlo como en muchos programas hemos hecho. Que la puerta está abierta para todas las... Hablamos formaciones incluso particulares que no sean formaciones. Pero bueno, ya que lleva el nombre de lo que es, pues me gustaría que prácticamente casi todas las formaciones de ERE formaran parte, claro, fueran partícipes de todo esto, claro. Si al final, yo siempre digo, David, que afortunadamente Jerez es una ciudad muy solidaria. Sí, hombre, sí, sí. O sea, quiero decir, cuando alguien necesita ayuda y lo dice, normalmente el ciudadano de Jerez responde a ese llamamiento. La verdad es que sí. Así que en ese sentido yo creo que somos unos privilegiados. Sí, 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 la verdad es que sí. ¿De qué estáis necesitados en estos momentos? En estos momentos, te vuelvo a repetir, hemos hecho una campaña del sábado pasado a este, de lo que más estamos necesitados es de productos de limpieza e higiene. ¿Personal? Personal. ¿Alimento? De momento hay. Vale. ¿Vale? Vamos tirando toda la semana, ¿vale? Vamos tirando toda la semana, poquito a poco, hay. No es que tengamos, pero bueno, hay. Pero de lo que más estamos falta, por eso hemos hecho esta pequeña campaña de que te he dicho, de higiene y limpieza. Bueno, pues el llamamiento está hecho por parte de David Flores. Aquellas, oye, es que siempre hablamos de empresa, sí. David, pero yo creo que el llamamiento tiene que ser más extenso. Sí, es extenso. Particulares también. Particulares también, claro. Por supuesto. Claro, claro. O sea, que hay, si hay algún particular que diga, bueno, pues yo quiero ir a un supermercado y comprar, pues, 10 litros de champú, sí, bienvenido sea. Sí, claro. O sea, que sí, el llamamiento está hecho para empresas y particulares también. Sí, 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 sí. Para todo. ¿Dónde estáis? Pues nosotros estamos ubicados en la calle Carpintero número 5, todo el mundo esto lo conoce como donde está la Peña Luis de la Pica. ¿Vale? Carmen Benítez, el colegio Carmen Benítez. El antiguo Carmen Benítez, ¿eh? El antiguo colegio Carmen Benítez. Pero bueno, todo el mundo la conoce por la Peña Luis de la Pica. Por uno de los locales que tienen adentro, pues ahí estamos nosotros ubicados. Bien, ¿y agradeces a quiénes? Buf, a muchísimas personas. Principalmente a todo el grupo de trabajo que tenemos. Eso es lo primero. Después pues, tenemos que agradecer pues a muchas empresas, como te he dicho antes. Trabajamos de voluntarios en los Mercadona, trabajamos de voluntarios en los Zupeco, trabajamos de voluntarios en Carmela, trabajamos de voluntarios en Rodalcas, en Car García, prácticamente en todos los supermercados. Prácticamente todo agradecer a empresas, por ejemplo, de Lebrija, que se llaman, no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo, cooperativa. Bueno, que se den todos por aludidos. Todo, que se den todo, porque si me pongo aquí a nombrar, principalmente a la madre, costalero por nuestros mayores. Eso que es. Por ahí empezamos, ¿vale? Esos fueron los que me abrieron a mí el camino, digamos. ¿Y los ojos? Y los ojos. Pues David Flores, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Enhorabuena por ser como eres. Por tener ese corazón solidario y grande, que al final yo digo que las personas somos grandes por los hechos. Sí, claro. ¿Vale? Porque de boquilla queda todo muy bonito, pero eso hay que llevarlo a la práctica, y es lo que has hecho tú durante esta pandemia,
que es crear algo tan importante que es o que sirve de ayuda a las personas o a las familias más vulnerables y necesitadas a través de la pandemia de la COVID-19. Todo gracias a Unidos por la Música. David, muchas gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Gracias. Y todo esto se lo hemos contado hoy desde el programa de Robert.